Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su ungido esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué horas había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era esa la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. El don de sanación que brota de Jesucristo muchas veces no requiere el contacto directo del enfermo con el maestro, como en la escena que hoy día meditamos. Basta con que lo desee de palabra y se produce el milagro. Le dice al padre que tiene a su hijo grave en Cafarnaún: vete a tu casa, tu hijo vive, tu hijo está sano. Y precisamente en ese instante, que era alrededor de la 1 de la tarde, fue el mismo momento en que el niño recobró la salud. El don de Dios no tiene límite, el don de Dios no se restringe a ninguna circunstancia, pero sí es necesaria la fe, y porque creyeron pudo realizarse lo que se esperaba. Pidamos al Señor que en nosotros también, en este tiempo cuaresmal, crezca y crezca la confianza en aquel que todo lo puede y que nunca defrauda. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.